Oiga, hoy hubo una convocatoria de un sector del grupo empresarial poblano que no fue pues atendido como debiera. Leonardo Torija, ¿por qué no nos explicas? Buenas tardes. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes al auditorio. En efecto, fíjate que esta mañana los exsecretarios de Estado y actuales candidatos al Congreso local por la coalición Pueblo Unida, Pablo Rodríguez Regordosa y Jorge Aguilar Chedraui, pues desairaron la invitación del Consejo Coordinador Empresarial, organismo que les entregaría un paquete de propuestas para impulsar en el Poder Legislativo en caso de que, bueno, pues ganen la elección. El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Presidente Intercontinental, donde únicamente asistieron 4 de 7 abanderados de la alianza que encabeza el PAN aquí en Puebla. Los candidatos que sí llegaron al desayuno fueron Patricia Leal del Distrito 10, Pablo Montiel del Distrito 11, Julián Rendón del Distrito número 16 y Francisco Rodríguez del 13. Escuchemos parte de lo que comentó ya en conferencia de prensa el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Fernando Treviño, pues visiblemente molesto. Es una falta de respeto para el Consejo Coordinador y para la sociedad, ¿no? Al final el camino, estos espacios son para él. Nosotros abrimos estos espacios para ellos. Aquí nosotros venimos a dar nuestro tiempo, preparamos una serie de propuestas. En algunos casos pues eran propuestas dirigidas a algunos que están encargados de ciertos sectores que son muy importantes para el Consejo Coordinador, y el hecho que no vengan y que favorezcan, según vimos en algunos tweets, hacer cosas de provecho desde la mañana caminando en las calles para pedir el voto, la verdad nos llama mucho la atención. A mí en lo particular me molesta mucho porque después nos andan pidiendo el voto y no atienden las necesidades del sector. La verdad, a mí, yo estoy muy molesto por la poca responsabilidad que tienen. Si así están ahorita, que están en campaña, pues no quiero ver cuando sean electos. Pues va a pasar lo de siempre. Es importante mencionar que una de las preguntas que hicieron los empresarios a los postulantes al legislativo local pues fue si permanecerán en el cargo durante los 4 años, 8 meses que durará la próxima legislatura, y todos respondieron que sí, Fernando, menos el perredista Julián Rendón, quien en un futuro pues tiene la intención de buscar otro puesto de elección popular. Cabe recordar que el Consejo Coordinador Empresarial abrirá el mismo espacio a la coalición 5 de mayo, y el lunes de la próxima semana esperan la visita del abanderado a la alcaldía Enrique Agüera, y el día siguiente estarán los candidatos a diputados locales. El reporte.